Hola a todas. I'll be recording a test. I'm going to share the screen now. Because the test that came with the book is very simple. So I want to do this one, but it's interactive. So we cannot really, I didn't find a way to share it with you so that you can do it in the laptop. So I'll do it with you in real time. It will take 15 minutes. So it should be over by, I mean, in 15 minutes. And I'll be playing the listenings and everything as in real time. And then I'll attach the answers too. So let's begin. So I'll give you time to do the exercises as I would do in a real test. You can do it and then you can check with the answers, okay? Entonces dice, número uno, ¿con quién hablas? ¿Con quién habla español esta persona? Escucha el audio y se le escucha el audio y selecciona la opción correcta, ¿sí? ¿Con quién practica, con quién habla español esta persona? Tenemos con su marido, con sus compañeros de trabajo y con sus dos jefes, con las personas que compran o alquilan bicicletas en su tienda o con sus hijos. Comencemos, lo voy a poner dos veces. Un minuto, ¿eh? Share computer sound. Desde hace 4 años tengo una tienda de bicicletas y vendo y alquilo bicicletas. ¿Y funciona? Sí, funciona muy bien y me gusta mucho. Me encantan las bicicletas, así que en la tienda me lo paso muy bien. Hablo con los clientes y eso me ha ayudado mucho a mejorar mi español. Lo hablo desde los 15 años, pero en España he aprendido mucho. Además, tu marido es español, ¿no? No, mi marido es alemán, pero nuestros hijos van a la escuela aquí y en casa entre ellos hablan muchas veces español. Una vez más. Desde hace 4 años tengo una tienda de bicicletas y vendo y alquilo bicicletas. ¿Y funciona? Sí, funciona muy bien y me gusta mucho. Me encantan las bicicletas, así que en la tienda me lo paso muy bien. Hablo con los clientes y eso me ha ayudado mucho a mejorar mi español. Lo hablo desde los 15 años, pero en España he aprendido mucho. Además, tu marido es español, ¿no? No, mi marido es alemán, pero nuestros hijos van a la escuela aquí y en casa entre ellos hablan muchas veces español. Bueno, bien. Ahí tenemos las opciones. ¿Con quién habla español esta mujer? ¿Con su marido, compañero de trabajo, las personas que compran o alquilan o con sus hijos? Bien, puede ser una opción o más opciones. Continuamos. Bien. ¿Cómo se sienten estas estudiantes? Dice, una profesora le comenta a su compañera cómo se sienten algunas estudiantes en su curso. Completa las frases con la opción correcta en cada caso. Tenemos segura, insegura, mal, frustrada. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos Marta, Laura, Ana y Vincent. Continuamos. Lee las frases sobre la relación que Antonio tiene con el italiano, con el idioma italiano, y elige la opción correcta. Tenemos, Antonio aprende italiano desde el 2009, hace el 2009 o desde hace el 2009. Desde 5 años que vive en Italia, o hace 5 años, o desde hace 5 años. Y trabaja en un colegio desde 4 años, hace 4 años, desde hace 4 años.
¿Desde 10 meses tiene una novia italiana o hace 10 meses o desde hace 10 meses? Y vive con ella desde el mes pasado, hace el mes pasado o desde hace el mes pasado. Bien. Paso a la página siguiente. Dificultades con el español. Relaciona cada problema con el consejo más adecuado, un consejo. Me siento inseguro cuando hablo español porque no me gusta mi pronunciación. ¿Cuál es el consejo para la pronunciación? Creo que la gramática es muy complicada. ¿Cuál es el consejo para la gramática? Me cuesta recordar las palabras nuevas. ¿Cuál es el consejo para vocabulario? Me cuesta mucho entender a los nativos. ¿Cuál es el consejo para el vocabulario, para entender, ¿sí? Para el audio de los nativos. La audición. Entonces, relacionamos, conectamos, match. Paso al siguiente. Bien. María en Inglaterra. María es española, pero vive en Inglaterra. Completa su texto con los verbos que faltan en presente. Estamos con el presente. María, tener. Entonces, estamos hablando de María. María, tercera persona. 30 años y ahora en Inglaterra, donde como profesora de español, acordarse es reflexivo. Querer. Poder es irregular, ojo. Encontrar. Pensar, decir y gustar. Presente, tercera persona. Bien. Continúa. Escucha este programa de radio y di las siguientes frases con verdadero o si son verdaderas o son falsas, ¿sí? Voy a reproducir dos veces. Bienvenidos un día más a Tardes de Cine. Como cada día empezamos nuestro programa hablando de un personaje. Nuestro personaje de hoy es el director de cine Alejandro Amenábar. Sí, un director con una carrera muy exitosa, ¿no? Mucho, y es extraño porque en el extranjero muchos no lo conocen. Alejandro Amenábar nació en 1972 y a principios de los años 90, con 20 años, rodó sus primeros cortometrajes, Luna y la cabeza. Una vez más. Bienvenidos un día más a Tardes de Cine. Como cada día empezamos nuestro programa hablando de un personaje. Nuestro personaje de hoy es el director de cine Alejandro Amenábar. Sí, un director con una carrera muy exitosa, ¿no? Mucho, y es extraño porque en el extranjero muchos no lo conocen. Alejandro Amenábar nació en 1972 y a principios de los años 90, con 20 años, rodó sus primeros cortometrajes, Luna y la cabeza. Bueno, entonces tenemos, Amenábar es muy conocido en el extranjero, verdadero o falso. Amenábar nació en 1972, verdadero o falso. Amenábar rodó su primer película con 20 años de edad. Luna es un cortometraje rodado por Amenábar. Entonces, en cada una, verdadero o falso, ¿sí? Bien. ¿Qué hizo Manuel el fin de semana? Vamos con el pasado. Manuel habla con dos amigos sobre qué hicieron la semana pasada.
completa su conversación con los verbos que faltan en pretérito indefinido, ¿sí? Como corrí, visité, comí, etc. O comió, tercera persona. Bien. Entonces, a mí estopa me encanta. Y el viernes pasado está hablando en primera persona. A mí, entonces el viernes pasado, en un concierto. Bien. Aquí es plural we, mi novio y yo. Aquí es primera persona, atención con las personas. Bien, continuamos. Completa la conversación con la forma correcta del pretérito indefinido. ¿Mm? De nuevo, es el pasado. Comí, corrí, ese es el pretérito indefinido. Visité el mes pasado la universidad, pues yo hace 2 meses, etc. Bien. Atención con este verbo pasárselo. Tiene el se de reflexivo y lo. Bueno, continúo. Elige la forma correcta de fue o se fue. ¿Mm? De ir a un lugar o irse de un lugar. Alejandro fue ayer a la fiesta o se fue ayer a la fiesta. Pero después de 2 horas, se fue o fue. ¿Has ido al nuevo centro comercial o te has ido al nuevo centro comercial? Yo fui ayer o me fui. Fui, there's an I missing there, yeah, that's a mistake from there. Me fui ayer, pero me fui de allí enseguida porque es muy pequeño, o fui de allí enseguida porque es muy pequeño. ¿Mm? Continuamos. Construcciones temporales, la diferencia entre de y desde, hasta, durante y a. Eva realizó estas actividades durante su estancia en Perú. Completa las frases con la opción correcta. Eva estuvo en Perú septiembre, noviembre. Estos 3 meses trabajó como voluntaria lunes, viernes en un proyecto internacional. ¿Sí? Atención que de y desde hasta a es muy similar. Bueno. Ok, las casas. Anuncio de alquiler de piso. Alberto busca una casa como la de esta imagen. Selecciona el anuncio que se corresponde con la imagen. Entonces, uno de estos anuncios corresponde, matches, con la imagen, ¿sí? Les doy tiempo para leer. Una habitación, despacho, salón, sin amueblar. Bien, paso al siguiente. ¿Estamos? Ok. No me gustan las casas pequeñas. Sonia nos cuenta sus gustos respecto a las viviendas. Selecciona el verbo correcto y escribe el adjetivo necesario para completar este texto. Entonces, no me gustan, gusta, gusto, gustamos las casas oscuras.
Yo prefiero o preferimos, prefiere, prefieren. Casas luminosas, luminosa, luminoso, luminosos. No me gustan los pisos modernos o gusta, gusto, gustamos. Yo prefiero pisos, preferimos, prefiere, prefieren. Pisos clásicos, clásico, etc. Me encanta este chalet, me encantan, encantó, encantamos. Todo lo contrario es muy acogedor, acogedora, acogedores, acogedor. Pasamos al próximo. Esta es la nueva casa de la familia Juan y Belén. Observa la imagen y di si las frases son verdaderas o correctas, o falsas, perdón. Ahí tenemos la casa. Y tenemos, la casa tiene garaje, verdadero o falso. Ah, perdón, perdón, no, empieza acá. Ahí, número uno. La casa tiene 3 dormitorios. La casa tiene garaje. La cocina está en la planta baja. En el baño hay una bañera. La imagen de la izquierda es la casa de Patricia, esta. Y la de la derecha es la casa de Sergio. Vamos a comparar. Selecciona la información correcta sobre las casas. Entonces, la casa de Patricia es más luminosa que la de Sergio. Ahí podemos observar. La casa de Sergio tiene tantas plantas como la casa de Patricia. La casa de Patricia tiene tantas habitaciones como las de Sergio. Y la casa de Sergio tiene menos ventanas que las de la de Patricia. Entonces, seleccionamos solo las que son correctas. Bien, y pasamos al último ejercicio. Bien. Mira este video en el que Maripau Huguet nos cuenta aspectos importantes de su vida y di si estas frases son verdaderas o falsas. Tenemos, se dedica a los medios de comunicación desde hace 10 años, creció en Lérida, estudió la carrera de periodismo, durante unos años estudió y trabajó al mismo tiempo, ha trabajado en el extranjero. Lo voy a reproducir 2 veces, vamos. Hace un par de días viajé a los estudios de TV3 en Barcelona y entrevisté a la presentadora de TV3, Maripau Huguet, uno de los rostros más conocidos en Cataluña. Maripau Huguet, periodista y filóloga, lleva más de 30 años dedicándose a los medios de comunicación. Esto es lo que nos contó. Maripau, cuéntame, ¿cuándo y dónde naciste? Pues bueno, yo nací, de hecho soy maña porque nací en un pueblecito de Huesca que se llama Estopiñán del Castillo. Y lo que ocurre es que mi madre es originaria de allí, mi padre es de Lérida, pues toda la vida que he vivido en Lérida hasta que vine a Barcelona, cuando pasé las pruebas para entrar en televisión. ¿Y dónde estudiaste? Estudié en una escuela de general básica, normal, en unas escuelas que no eran de religiosas, sino públicas. Y siempre digo que me pareció una enseñanza maravillosa de la que aprendí un montón de cosas. Entonces estuve en Lérida hasta que hice la carrera de filología francesa, me especialicé, hice románicas, pero especializada en francés. Eso sí que lo cursé en Lérida
Y bueno, y después ya fue cuando también me salió un trabajo en la radio, en la radio de Lérida, y tuve que ir combinando el final de la carrera con el trabajo. Era una colaboración, tampoco me suponía un gran esfuerzo de tiempo. Y luego ya fue cuando salió el trabajo en TV3, que también me pilló al final de los cursos de universidad. Entonces lo tuve que ir combinando. Pues yo creo que, mira, empecé en TV3 en el año 86, o sea, más o menos hasta esa edad estudié en Lérida. Fuiste la cara más importante de Cataluña durante casi 15, 20 años, ¿puede ser? Sí, porque hace 30 años casi que estoy aquí, imagínate, desde el 86, pues cuenta, en TV3. Tuviste muchas ofertas para irte, ¿verdad?, incluso fuera del país. Sí, rechacéis aquello que a veces incluso lo pienso, a menudo, decir, hice bien, no hice bien, pero bueno, lo hecho está. De cadenas las más importantes del mundo. Y no me arrepiento. Pensaban que realmente era una broma, porque fue una llamada telefónica la que recibí para trabajar en la Fox de Miami, y la verdad es que me atrajo la idea, porque al fin y al cabo era desplazarme un mes o dos o tres, ¿no?, a mucho alargar. Mira, me pilló que yo soy muy fiel a la tele, a mi tele, a TV3, entonces me daba como cosa marcharme, dejar la familia. Yo pienso que todo fueron como excusas para decir, ¡ay, qué cosa, qué pánico me da! Fui tonta, porque son de esos trenes que pasan en un momento determinado de tu vida y que luego, a ver, digo entre comillas y egoístamente, afortunadamente ese proyecto creo que nunca se realizó y al final no salió y no se hizo. Muchas gracias, un placer. A vosotros y mucha suerte a todos. Gracias. Ok. Bien, entonces ese es el examen completo. See, that's the whole test. Find attached the answers, and I hope you did well. Muchísimas gracias. Ask me if you have any questions about any doubts throughout the exam. See, gracias.